Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de Canal 13. Obvio. Hazte cargo de lo que contratas. Y no representa el pensamiento del sentido del humor. Producciones presenta al Timurato Héctor Romero. ¿Romero? ¿Yo? Timurato. Al Timoteo Marcelo Valverde. A pusilánime cobarde y al único que dice las cosas por su nombre, Luis Slimming. Sí, que nadie se lo pida. Claro. En un nuevo capítulo del sentido del humor, fuerte el aplauso, por favor. Comenzamos un nuevo capítulo aquí. De hecho, dice demasiadas cosas, Luis. Sí, es que nadie te pide esas cosas. ¿Sabes que nadie más en Canal 13 tiene el contrato que tenés tú? Solo. Nadie. Todo el resto a boleta nomás. Claro. Sí, no, todavía no lo firmó, pero ayer me encontré con la niña en esta, hicimos una junta para del programa. ¿Ya? ¿La junta? No, una junta. Hicimos una junta, así que Nacho Gutiérrez nos invitó a todo el equipo a comer pizza allá, una hueá cuica. ¿Pizza? Pizzas. ¿Pizza? ¿Ya? Sí, y conocí a su marido. ¿Ya? ¿Y qué tal? Muy, muy guapo. ¿Sí? Sí, un médico. ¿Cuál es, de qué especialidad? Ginecólogo. Mira, qué ginecólogo, chulo. Sí, ginecólogo. Y están casados, ¿no? Casados. De hecho, ambos tienen en su celular la foto, ¿ya?, de su matrimonio. Como los hueones. No, yo también. ¿Ana tiene la misma foto de fondo? No. Yo tengo una de la Piggy. ¿Tú tenés foto de tu matrimonio? Tengo foto de mi matrimonio, pero no de fondo de pantalla. Ah, ya. Sí. ¿Y qué tenés de fondo de pantalla? Mi gato. Ese matrimonio no va bien. No, va súper bien. Oye, pero son iguales esas dos personas. No sé. Bueno, él... Bueno, él, tienen el mismo cirujano. Él, tienen el mismo traje. Al claro, menos. Claro. ¿Verdad? Sí. Que hubiera que tengan como dos traje por uno. Claro. Sí. Ahí los vi. ¿Y qué más estaba ahí? ¿Conocido? No, ¿que alguien conoció? No, gente de Canal 13 nomás del equipo. El único famoso era la Chiqui y Nachito. Ya. Yeah. Sí. ¿Y el equipo simpático? Sí. Bueno, tú conocías la mayoría de antes. Conocía la mayoría de antes, entonces fue muy, muy buena onda. Claro. Y ahí conversé con la Chiqui. ¿Eran sus buenas tallas? Sus buenas tallas. ¿Te tiraste sus tallas al equipo así, chistoso? Poquitas. De hecho, me instaba, ya, voy un brinde, pero yo no soy muy bueno para eso. Pero ahí está, mira, estamos viendo la Chiqui, estábamos puros. Hoy me dio risa porque yo me saqué una foto al lado de Vanessa Daroch. ¿Ya? Y ya vemos tres hueones ahí. Claro, estaba solo. Me saqué una selfie con Vanessa de Roche y salimos tres. Bueno, de hecho, ya es medio tenebrosa la foto que dice el purgatorio y sale todo usted ahí esperando. Oh. Deja irme, tranquilo. Me quiero ir en paz. Que tienes algo pendiente. Claro. ¿Tienes algo pendiente? ¿Qué he hecho yo aquí? ¿Y yo qué hago aquí? Yo creo que le va a ir bien a este programa. De hecho, lo apostaría. Sí. ¿En serio? Sí. Apostaría todo porque te quedaras. Así es, lo haría en Tonibet si estuviera esa categoría. Tonibet, con más de 10 años de experiencia, te permite apostar en el deporte que quieras. Lo puedes hacer con todos los bancos, tarjetas de crédito, tarjetas virtuales y efectivo. Además, duplican tu primer depósito hasta 200.000 pesos. Descarga la aplicación, revisa cómo va tu equipo favorito, apuesta por él y vive toda la emoción del deporte. Entra hoy a tonibet.com y comienza a jugar y ganar. Grande Tonibet. Grande Tonibet. Y también estamos junto a los amigos de Gerolamo. Tu mejor elección de alimento para tu mascota. Cuida el regalón de la casa con una gran diversidad de alimentos. Alimentos húmedos y snacks. Sin colorantes ni saborizantes artificiales. Y además es el único con el envase 100% reciclable. Síguelos en @gerolamo.cl y encuéntralos en las mejores veterinarias y tiendas de mascota del país. Gerolamo, la receta italiana hecha en Chile por médicos veterinarios. Gerolamo. Oye, saludamos también a Escudo, porque a todo nuestro público queremos darles un tip perfecto para sobrevivir el invierno. Así es, quienes no lo sabían, este invierno vuelve Escudo Negra para destapar sus maltas, chocolate, su espuma extra cremosa y un carácter intensamente rico. Escudo Negra, hecha con más cuerpo, más color y más sabor. ¡Escudo! Hecha con carácter. Así es. Y invitamos a toda la gente a que se haga Patreon, patreon.com/elsentidodelhumor. Súmanse y accedan a todo el contenido exclusivo siendo miembros. ¡Ulala! Parece que pusieron como un retorno aquí porque se escucha como... No haga eso que le hace tirar. Es que... Sí, por tu audífono. ¿Solo eso? Sí, escuché... ¿Viste? No, se pusieron claro, el audio el efecto como claro. Legrana ahí. Sí. Hermanos. Que era bueno ese chiste, era bueno. Hermano. Ponme rever. Mano. Manos. Y trans de la fe.
Mejor veamos un video de Coco Legrand. Reaccionemos a Coco Legrand. Veamos al Coco Legrand haciendo lo que lo hacía muy bien. Sí, oye, podríamos reaccionar a Coco Legrand en Patreon, por ejemplo, donde tenemos nuestro contenido exclusivo, entre ellos justamente el sentido del humor reacciona. El capítulo anterior estuvimos reaccionando a algunos videos nuestros de nuestro pasado, ¿cierto? De las rutinas de Luchito en Coliseo Romano. El Titi. Hay gente que no conoce a Titi porque solo quedó en Patreon. Gastos comunes. Gastos comunes. Titi, no lo vean. O sea, solo cosas de las que nos avergonzamos. Vimos a Luis Dúo haciendo una actuación asquerosa. ¿Era yo? Me equivoqué entonces. Yo que no me había bañado. Así que sí, entre eso también tenemos programas de ficción que hemos hecho, capítulos especiales en vivo. Lo hemos hecho todo como Julio César. Lo hemos hecho todo, pero solo en Patreon. Nadie se ha enterado, ¿no? Claro. Así que suscríbanse a nuestra plataforma patreon.com/elsentidodelhumor para que vean todo ese contenido. Slash, slash. Sí. Exclusivo. Oye, hablando del escudo negra, Pedro Ruminó no llegó. Hoy no llegó. Según él, algo tuvo que... De hecho, como un accidente vehicular, parece. ¿Mando el video ahí a todo? ¿A ti te lo mandó? No, pero pregunta si se lo manda. Ah, no, ha sido un video cortito. No pudo. Así que no tuvo lugar el almuerzo que habíamos conversado y tampoco su presencia. No, y le escribía, no, y le escribí ayer, en la tarde. Así ¿ya? Como tipín 1907. Terminando ¿ya? el programa. Tipín 1907. 1907. Ya, ¿cómo lo hacemos mañana? ¿Dónde nos juntamos y a qué hora? ¿Pero qué? ¿Para pelear la weá? No, porque veníamos... ¿Cuándo y dónde? Estábamos conversando por teléfono, po. Ah, ya. Entonces, hoy día le mando unos 3 signos de interrogación consecutivos. A las 11:23. Y a las 11:32, él me manda este video. Gracias que me pasó, weá. Mira, voy ahora ahí, a Santa Rosa. Oh. Cáchate. No sé si le habrá llegado un piedrazo. Esa weá de Tajo la tiene así calita, weón. Sí. Sí, esa weá que tiene en el pecho la tiene hace menos. Esa ¿por qué para tu matrimonio te hizo la misma? La misma. Oh, mira, dejar a mi hijo una fiesta y vuelvo Luchito. Y después, ay, que me chocaron. Mandó el mismo video. Y me mandó el mismo video. Pucha. Pero ahí le chocaron el parachoque, parece. Ah, claro. Que es para eso, además. Sí, claro. Es para choques. Sí, po. Claro, entonces no se puede confiar en él. No, pues bueno, no, con un huevo. Pero porque eso no, fue como cuando aprendí a manejar o dejáis de tener amigos, pues huevón, porque ya córtala. Elige. Claro, si seguís manejando así te vas a quedar solo. Te vas a quedar solo, pues huevón. Oye, pero es que no sabemos lo que le pasó. Quizás sí fue sabemos, algo grave. Le pasó, le tiraron un piedrazo. Llegó un peñascazo de los profes que andan ahí puro reclamando. Le llegó un peñascazo, ¿viste? Eso no es actual, porque ¿cómo se le rajó tanto el vidrio con un peñascazo tan pequeño que se alcanza a ver ahí en la esquinita? Eso empieza a avanzar de a poco. Sí, pues. Eso, yo he visto cómo esos tajitos se empiezan a expandir. Así como de poquitito y después ya la wea llega hasta. Claro, y muchas veces pasa por el calor, que se va expandiendo más rápido. Y ahora hace frío. Entonces, ¿cuál es tu coartada, negro sabio? No tiene coartada. Pero bueno, esperemos que venga otro día. ¿Por qué no vamos a empezar a atacar tan rápido? Claro, sí, queremos que venga. Que venga. Ah, ayer lo llamamos para pedirle disculpas, para conversar. Y día atacándolo, ¿no? Te vas a quedar solo. Te vas a quedar solo. A ver, de manejar, te vas a quedar solo. ¿Por qué dijimos eso? No lo llamé. Porque... No, debe estar ocupado. Porque debe estar ahí en Santa Rosa. Santa Rosa ahí buscando repuestos. ¿Santa Rosa es un lugar de arreglo de auto? No sé, 10 de julio. 10 de julio, Santa Rosa es una calle larga. Iba pasando por ahí, por yo San creo, Miguel. Y por ahí le pasó algo. Claro. Ah, cruza 10 de julio. Entonces va a Santa Rosa con 10 de julio. Va a Santa Rosa. Vayan. Vayan a increparlo a Santa Rosa con 10 de julio. Oye, negro sabio. No sabéis nada. Ya. Puede ser, pues. Sí. Hoy nosotros hoy día anduvimos haciendo trámites. Sí, toda la mañana. Te los perdiste. Te invitamos. Te invitamos al tour del trámite. Estuvo mandando fotos durante todos los trámites. Sí. No. ¿Por qué ir al juzgado? Al juzgado. Fuimos al juzgado. ¿Por qué juzgado por un temita? Un temita de patente. No, yo no. Fuimos juzgado y íbamos dos UTM. Ahora quedamos en tres. Eso. No, y caché que se habían equivocado la fecha, que era ayer. Sí. Íbamos a ir mañana y el Héctor me dice anoche, me dice, no, weón, tenemos que ir, no el jueves, mañana.
porque era ayer. Yo estaba confiado de que era el 27. Y notaría Rodríguez. Después fuimos a la notaría. Ah, bueno, después teníamos que hacer un poder. Debe ser un poder simple. Sí, no, un notarial. Un poder simple. Un poder doble. Notarial. Después pasamos ahí por el kiosco rock. Sí, ahí nos desviamos un ratito. Ahí después fuimos al escocha. Y después fuimos al Mall Plaza. Y también fuimos al Banco de Chile y después al escocha. Y me andaban robando. Y están con Charlo Connor ahí. Esta gente pensó que nos habíamos casado. Sí. Porque el Héctor subió una foto, claro. ahí los, tres, los dos juntos haciendo trámite, claro. Y pensaban primero que nos habían casado o que me había adoptado ya oficialmente. Oficialmente. Sí, pero no, fuimos a hacer unos trámites notariales de gente puta. De gente adulta. Sí, pues está bien. No, no sabéis, pues si no fuiste. No, pero cacho el problemita que hubo. Claro, y después de todo eso teníamos reunión de guión. Sí. Y él llegó una hora tarde a eso. No, yo llegué. ¿Cómo que no? Llegué, yo pensé que era toda la una. Entonces me dijeron, no, era a las 12. Dije, ya, voy a llegar más tarde. Y llegué a la 1:20, 25 quizás. Según Luis, llegó 20 minutos tarde. 25 minutos tarde. En mi cabeza. La hora extra. Pero calmado. Pero esos 25 minutos tuvieron de más porque fue por culpa de... ¿Dónde están? Los profesores de Chile. Ustedes me hicieron llegar tarde hoy día. ¿Tú eres profesor? Pero sí, tú deberías estar apoyando su causa. Por eso me salí de ese gremio. No, parece que había marcha hoy día en el centro, entonces sí. Está muy difícil acceder acá. No, a este colegio donde no voy a atacar a los profesores, chicos, claro. Chicos. Relájate. Me querían hacer un zoom. Uno que hace cuando uno, quieren que uno la caiga, claro. Alguien se acerca a una cámara. No, Chile cambió. Chile cambió, pero cambió de nuevo. Sí, porque nos habían cambiado demasiadas veces para. Entonces, ahora, ¿estamos a favor o en contra de los profesores? Yo siempre a favor. ¿Siempre a favor de los profesores? Sí. Ahora, ¿qué quieren los profesores ahora? Si entendiera además lo que es la deuda histórica con los profesores, estaría más a favor todavía. Ah, pero nunca entendió eso. Los profesores nunca explican eso, güey. No, po. La historia es secreta. La deuda la deuda de matemática, yo la explicaría. ¿La deuda matemática de los profesores? Claro, si fuera, pero corresponde a los profesores, explica la deuda histórica. Creo yo, no sé, así funciona yo. Así funciona en mi colegio. Así funciona en mi colegio. O sea, si, no sé. Si alguien sabe lo que es la deuda histórica. La deuda de artes plásticas, yo no. Claro, no, po. No, me imagino que la deuda histórica. Pues tú fuiste profesor, ¿cómo no sabes lo que no, es la deuda histórica? No, hombre, es que amigo, ya paremos con esa farsa. Bueno, pero esa es la historia que hay vendido a los medios. Esa es la historia. Pero yo a todos los medios les explico y hago la misma salvedad. Yo no estudié pedagogía. Ya, yo les voy a informar. Hice clase en un colegio un tiempito. 3 meses. ¿No? Se denomina... Hice clase lo suficiente para poder contar chistes de eso. Listo. Claro. Oh, pues es como con Dorito. Hay pasado por cada profesión lo suficiente para tener un gag. Exactamente. Se le denomina deuda histórica al perjuicio salarial que sufrieron miles de profesoras y profesores de escuelas públicas durante la dictadura, cuando la administración de los establecimientos fue traspasada desde el Estado a las municipalidades, lo que impidió que los profesionales recibieran el reajuste salarial que estaba contemplado en el decreto ley 3551, artículo 40, pues este fue desconocido por sus nuevos empleadores. Esto hizo que vieran mermados sus salarios, por lo que en las últimas 4 décadas miles de docentes han exigido la reparación de esta deuda. O sea, es que ahora no estoy tan de acuerdo. No, y como yo, que ya prescribo. Sí, yo pensé que ¿puedes buscar qué significa perjuicio? Yo pensé que la deuda histórica era una weá así ya datada del 1800. No, así, toda la vida. Toda la vida los profesores han sido mal pagados. No, yo siempre supe que era algo de la dictadura, pero sí. No sabía qué era. Ah, era, claro, había un reajuste que no se hizo. Municipalizaron la weá y... Claro, y como que empezaron de cero, por decir algo. No se me imagino. Ah, no, está súper mal, po. La deuda histórica. Entonces esa deuda histórica tiene un valor, así como ya, ¿cuánto es? Ese valor a hoy en día... Y me imagino que, claro, debería ir incrementándose por los intereses que generaría esa plata si hubiera estado en otro tipo de sistema. Y aparte, ¿qué profe está de esa época? Porque los profes... Yo creo que muchos de esos profes ya... Por eso, ¿no? Y los profes que empiezan a ejercer después de que, no sé, pues se titularon después de que esto ya está... Ya no, ellos no. Ahí no, no. A ellos no les corresponde. Pero es harta plata, parece, porque siempre dicen que no se puede pagar porque es mucha plata. Como que se va a hacer un pago así progresivo. Claro. Pero van a estar haciendo fundaciones. No, porque mira, la fundación de deuda histórica se la van a pagar al tiro. Se la van a pagar al tiro, güey. O el chaputrón, güey. Yo creo que la deuda histórica debería pagarse con Bitcoin. ¿Con Bitcoin? Eso los va a mantener tranquilos un rato. Claro, hasta que entiendan. Hasta que entiendan cómo funciona. Y ya para ese rato ya lo fuimos. Y nos dejamos todos pegados. Ese rato ya está a casa. Estaba en otro país. Ahora estamos en Argentina. Oh. ¿Tú fuiste el que dijo hace un rato como esta nueva criptomoneda, la Lucila Bitcoin? Sí. Sí. Sí, podría ser, ¿eh? Sí. No hablemos de cómo llegamos a Lucila Bitcoin. No. Pero igual que brígido que estábamos hablando de rutinas de ejercicio. Sí. Que brígido que, ¿cómo se llama? Que como que venga otra dictadura y no... O sea, entre dictadura y dictadura nunca se les pagó la deuda histórica. No, po. Porque se viene una dictadura. ¿Tú decís? ¿Tú creí que se viene otra? ¿De derecha o de izquierda? De derecha. ¿De derecha? Sí.
Está la papa. Está la papa, weón. Y si se invierte la cosa y se convierte en una de izquierda, así como papa, no para aferrarse a la weón. Y si no, no tienen la templanza para transformar este gobierno en una dictadura. ¿Tú crees que...? Vaya que me gustaría que la tuvieran. Bueno, ojalá. Claro. Pero es que cuatro años no se hacen nada. Es cuatro años no se hacen nada. ¿Tú te crees que pero, Boric, claro, Boric quería, salía a decir, necesitáis mínimo 17? ¿Querían cerrar los conciertos al tiro? No, entendieron mal. Claro, para mí un país es como un niño. Pero Pinochet ocupaba el Estadio Nacional cuando quería. Sí, po. Sí, po. Todos para afuera y ustedes para adentro. Y no salen más. Se anda ahí timorato, los weón. ¡Ay, el Estadio Nacional! Lo... Sí, oye, y repleto Paco. Estaba todo el contingente disponible, ¿eh? ¿Sí? Eso voy. Sí, no tiene que tú crees que Boric va a decir, no, hay que reformar la constitución para poder tener más reelección. ¡Ja! Le van a decir. No. Un like y me salgo del poder. Igual, bueno, antes de que estuviera Boric, tuvimos dos periodos de Bachelet y dos de Piñera. Y ambos en su primer periodo propusieron que se extendiera el plazo. ¿Cachai? Porque antes eran 7 y bajó a 4. Entonces, cuando estaban ahí, cuando ya llegaban al poder... ¿Cuándo fueron 7? ¿Eran 6? ¿De 5? Seis. Eran 5, 6, 4. Sí, ya. Eso, que dijiste tú. 17. Pero era... 17. Era, no, era 3, 17, 5, 6, 4. Así era. Y esa secuencia numérica, ¿cuál es? Ay, te imaginas esa wey y ganás el loto. Yo es que nadie así... Encuentra el número que viene. Oh. Claro. 7-3, me falta. Continúa la secuencia. 2 y medio. Y contando. No sabemos ver el futuro tampoco. Bueno, ambos en su primer periodo propusieron que se extendiera el plazo. ¿Cachai? Claro. No recordaba bien la cantidad de años, pero claro, pues cuando Bachelet lo propuso, dijeron que ahora, claro, ahora quieren subirlo de nuevo. Igual, después Piñera también, ¿no? Claro. De, con 4 años no se hace nada. No se hace nada. Lago de 6, Bachelet a 4, igual fueron 2 años al tiro. Claro. Es que raro que no, que él era hombre. Claro. La lógica mal. Claro, debería ganar un 50% de menos y gobernar el 50% de menos también. El 23%. Pero claro, habría que arreglarlo ahora para el gobierno que viene. No, porque lata que ya ahora son 5 años y te toca un CAS. 5 años, coche tu madre. Sí, ¿qué es lo que va a pasar? No, yo creo que no. Yo creo que ¿sabes quién va a ser presidente? ¿Quién? Naya Fácil. Ya. Le ha ido bien, güey. Ha ido bien en redes. Claro. Pero cuando dicen, ¿no? Que tiene hartos seguidores. Tiene hartos seguidores. Adriana Barreto le decían eso, cuando fue como por el Frente Amplio, decían el loco del Partido Ecologista, creo que decían, ¿no? Que tiene hartos seguidores. Sí, ¿no? Entonces, ¿cuál era la lógica? Entonces representa una parte de la sociedad. Claro, claro. Todos esos seguidores son un voto. ¿Qué? Claro. Entonces sí, pues Naya Fácil. Igual creo que ahora los hueones... ¿En serio? ¿Tú de verdad crees que Naya Fácil tiene probabilidad de ser presidente? Espérate, es que el Partido Republicano está jugando en contra. Porque sabe que Naya Fácil tiene este objetivo. Claro. Y ahora quieren reducir la edad, aumentar la edad de, para ser presidente. A 40 años. Que no salga, para que no salga Naya Fácil y otros jóvenes como Naya Fácil. Claro. No la tiene fácil ahora. No, claro. No, aquí debería ser así. Naya no la tiene fácil. Claro. Claro. Naya... No es fácil. Claro. Pon tu raya. ¿Cachai? Entonces. No sé. Yo creo que la gente ya sabe lo que Naya Fácil trae para este país y le tienen miedo. Le tienen miedo a su juventud. Te trae prosperidad, empleo. ¿Cuál de esas cosas, Luis? Pero ¿sabes qué? Yo creo que como es Chile, capacito que el próximo presidente sea Felicevich. ¿Quién es ese weón? El weón del fútbol. Martín, Martín Felicevich. No. Felicevich. Martín Felicevich. No es Martín, es Felicevich. Que está en la cuestión esta del fútbol, que era como manager de los jugadores, ¿sí? Que lo llevó a Europa y ahora están diciendo que puta, el weón tenía una movida y todo. Y como Chile está en este estado de... Ese, no, tiene una cara de buenos trigos. No, de trigo limpio. La carita de atrás. ¡Ese lo sabía todo! ¡Él lo sabía todo! Ya, no me digáis nada. Este nos va a cagar. Mira, Gaspar Rías dice, mejor presidente. Sí. La abuela presidente. No, yo creo que puede, pues Carolina Tohá podría ser. Está difícil. No sé. No, yo creo que nadie cercano, nadie cercano a este gobierno va a salir candidato a presidente. Ni Camila Vallejo, ni la Tohá, ni nadie. No, Camila Vallejo quizá próximo... Próximo gobierno, digamos. Tengo que darse la vuelta completa de nuevo. Pero está difícil. Y tiene tiempo también para cambiarle el nombre al partido entre medio. Sí, claro. Sí. ¿Cómo le podrían poner? El Partido Consumista.
consumista. ¿Cuál, y la weá sale y la economía se reactiva. ¿Claro? ¿A cuál partido? ¿Al Partido Comunista? Claro. ¿Rebrandearlo? Sí, sí, pues, sí, pues, Partido Consumista. Es una weá que he dicho toda la vida. Un partido costumbrista. Sí, pues. Toda la vida. Ah, claro, y con imágenes de rodeo, claro, de fondo, unas medias lunas. Sí, me gusta. Podrías. Sí, porque esa weá de llamarse igual que... siempre te van a... Ay, sí, como en Nicaragua, como en Corea, como en... bueno, no sé. Chao con eso, weón. Chao. Ah, no, espera, te dijo que chao, ¿no? Claro, que se te ponía a defender a Mao Zedong y todo eso, weón. Se te da en contra, claro, el debate. Al Genghis Khan. No. ¿Al Genghis Khan? Todo comunista. Todos son comunistas, po, weón. Son todos comunistas. Unos tiranos. Todos son hueones, al Drácula, todos son hueones, po. Entonces, yo apelaría a la Cales y todo. Bueno. Partido Comunista Chileno, así, PSH. PSH. PSC. Partido Comunista Chileno. Ah, no, PSC. Ah, PSCH. PSCH. Así se llama. Partido Comunista de Chile. Puta, pero es que... PSH. Entonces, ¿por qué dejan al Chile afuera? Entonces, claro. ¿por qué cuando ¿por qué sale Cuba y Venezuela cada vez que discutís con esos hueones? Sí, entonces, sí, es que ellos no lo ponen, ¿eh? ¿Eso es lo otro? En general son los otros los que ponen sobre la mesa... ¿Hay algo entonces en el...? Ya, es que PC no. Es que el chileno no lee hasta el final. Ya, entonces, comunista es, partido. Enrócamelo CP... No, el partido no tan comunista. Partido claro, no comunista. Ni tan comunista. El NTC. El PNTC. El PN... Partido ni... Ni tan comunista. PNTC. PNTC, partido ni tan comunista. Claro, y así cualquier guau, ¿y qué pasa con...? Esa guau habla con un comunista, yo no soy... Ni tan comunista, no soy ni tan comunista. ¿Estás de acuerdo con Venezuela? Un poco nomás. Comunista en lo social, liberal en lo económico. Así, de hecho, así podría ser. Comunista, C-E... Claro. C-E-S... L-G... L-E-E. Más. Y le ponemos un plaza ahí, claro, también. Y que sea una weá de streaming, ya, claro, que no sea un partido. Que sea un Twitch donde todos acá colaboramos por un Chile mejor. Democracia, pues, digital. Y reaccionamos a la política. Claro. ¿Cachai? Porque se habla mucho de democracia digital, pero hay una buena dictadura digital. Eso, sí, es lo que hace, mira, falta. En un país digital. En un país digital, una dictadura genital. O sea, de genital. ¿Genital? ¿Una dictadura genital? Me equivoqué, es que tengo dilección. No, es que la dictadura genital ya existe. Es falocéntrico. Claro, no sé. Yo, el Partido Comunista, claro, hay que cambiar esa voz y esa... Son muchas herramientas. No, voy a poner un celular y un palo selfie. Claro, palo selfie. Una rodilla. Claro. Sí, necesitamos un partido. ¿Sabes qué? Nosotros deberíamos crear un partido nuevo. Todos los partidos están cochinos. Todos tienen historias malas. Menos este, que va a partir ahora. Claro. No, ¿este? Partido. ¿Sabes qué? No, de verdad, yo estoy esto en serio. Yo creo que... nosotros nos equivocamos. Pidiendo disculpas de antes de crear partido. Pidiendo disculpas. Lo que... Pero eso no va a llamar a mucha gente, no va a convencer. Mejor pensé que no sea Partido Comunista, perdón, comunista. Perdón, compañero. No, pero de verdad, pues, nosotros tal vez nos equivocamos en abanderarnos con cierta gente que tal vez ahora que están en el poder, claro, no están entretenidos. Claro. Pero... y militar en el partido igual. Ah, sí, somos militantes también, claro, de Convergencia Social, tal vez, sin querer. Yo firmé por los delfines. Sí. La verdad, pues. Entonces, ¿qué creo yo? Que tenemos que separarnos, tenemos que cumplir nuestro rol de comediante y separarnos del espectro, claro, político y crear un nuevo partido. La factoría. Que no es ni de izquierda ni de derecha. La factoría. Es de la factoría. La factoría. Me gusta. ¿Pero por qué la factoría? Porque así con el... Si somos del Partido Comunista, seríamos PC Factory. Qué buena. Qué buena que lleguen a... Chile se volvió tan facho que se fueron a allanar la del PC Factory. Expropiar los computadores. Pues. Le robaron los computadores del PC, pero del PC Factory. No, pero de verdad, pues hagamos un movimiento, ¿ya?, que no esté ni por la izquierda ni por la derecha, que esté por las risas. Por el... El PPR. El Partido por la Risa. Partido por la Risa. El PPR. Ya. Porque de verdad que lo único, que la base sea que nos podemos reír de todos, de todas, y cualquier momento, y ante cualquier momento. No, porque esos buenos son súper de casto. ¿Vieron ese payaso? Muy bueno. Muy bueno. Estos buenos. Oye, te tengo a Crónica, claro, para tu evento. Para la Fonda Popular, ¿cómo es? Fonda Permanente. La Fonda Permanente. Permanente, claro. Y el loco le dice, pero ustedes estaban con casa, la Fonda Permanente de Honor a Allende. Claro. ¿Por qué no mandan su currículum, se lo enrollan y se lo meten en la raja? Empezaron a poner
pura wea. Sí. Ya, yo no le contesto ya. Ya, hablamos. Pero ya. Tu mail. Entonces me llama y tú te llamo yo, no entendí. ¿Pero esto con IVA? Claro. Hola, ahí buenas está. Noches. Soy Perico Los Palotes, manager del grupo musical Crónicast. Pues, claro que esta persona es de apellido Quintero. Me gustaría saber si les interesa tener una cotización por nuestro servicio. Algunos de nuestros temas son Nadie lo sabrá. Oye, son de un facho, ¿eh? Qué calor. Qué calor. Incomprendido. Y el himno de todos los chilenos, Arriba la Vida. Y muchos más. Se acercan las fiestas patrias y podría ser de su interés. Quédate atento, todo saludo. Hola, gracias por ponerte en contacto con nosotros. Buenísimo. Crónica, los que tocaron para la campaña en Cast. Mira, estamos organizando la cumbre de las weas más penca. Participarían Alberto Plaza, Sebastián Izaguirre, Zap Capola, Club Bad Boys y Arturo Ruiz Tagle. Anima a Gonzalo Feito. Si les tinca, armen la cotización y se la meten por el hoyo de la punta de la pichula. Saludos cordiales. ¿Verdad que eso es lo que dicen? ¿Verdad? Nosotros nos llamamos Fonda Permanente La Popular en homenaje a Salvador Allende y la Unidad Popular. Somos 100% antifascistas. Ah, pero yo pensé que era para la Unidad Popular. ¿La UDI Popular? Claro, amigo. Que era homenaje a la UDI Popular. Yo pensé que era la pizzería La Popular. Puta, la... la... Claro. Entonces, yo creo, entonces, no, movimiento, un movimiento. ¿Alguien nos podría asesorar sobre qué pasos tenemos que seguir para convertirnos en un partido? Tenemos que oficializarnos en por lo menos 3 regiones consecutivas o 4 regiones al país. ¿Cómo nos oficializamos? Es un porcentaje de la cantidad de la gente que vive en el lugar tiene ¿ya? que firmar. O sea, por ejemplo, claro. Son pocos, son como, no sé... como hay ciudades donde son 700 personas. Claro. Y en 3 regiones del país basta. Sí, claro. Pero consecutivas. Agarra. O sea, la primera, segunda y tercera. Ah. O 4, creo, 4 o 5, pero a lo largo del país. Ya. Entonces, y la cuarta, quinta metropolitana, podemos dar la ¿sí? vuelta. Sí, uno, Arica, Iquique, Coyhaique, Punta Arenas. No, no, la 13, 14, 15. Que claro. Es, que una en Ñuble, Arica. Claro. Claro. O dar la vuelta. Ahí está, mira, mira. Espera, este es el momento donde ustedes se dan cuenta que todo lo que dije era mentira. Pero vamos. ¿A quién va dirigido? Ciudadanas o ciudadanos que estén habilitados para sufragar. Detalles. A ver. Que el trámite no producirá efecto si se encuentra en alguno de los siguientes casos. El partido. No está vigente en el registro electoral, está incorporado en el registro general de afiliados. Es para inscribirlo nomás. Ah, ya, podemos solicitar la afiliación. Mira. Solicítate la afiliación. Afíliame, afíliame. Afíliame bien, afiliado. Los afiliados. Afíliate con afiliados. Aquí te afilio. Llega con tu carnet, yo te afilio. Yo mismo te afilio. ¿Pero cómo se afiliaron? Afiliado por su propio dueño. Porque este cabrón le decía, ¿pero cómo logró que se afiliaran 20.000 personas diarias? Una puta, yo me afilio solo. 3 personas físicas. Una vez comprobado que tienes capacidad, deberás buscar al menos otras 2 personas que gocen de esta misma capacidad. Debido a que la ley exige que el número de promotores de un partido político sea de 3 o más personas físicas. Hueón, tenemos un partido, somos 3. Oh. Vamos súper bien. Además de contar con un mínimo de 3 promotores, la formación política deberá presentar sus estatutos en el acta fundacional, como especifica. Eso necesitamos, los estatutos. Sí, copiamos los de... el reglamento interno. El código penal. De higiene. Buscamos el código penal, ponemos lo mismo al revés. Claro. Ponemos las que faltan. Una vez preparado todo el documento, tiene que realizarse la inscripción en el registro de partidos políticos, un registro independiente del Ministerio del Interior. Ah, yo creo que además lo logramos. Tenemos nuestro... pero mira... Pero, Luchito, viste que la gente después comenta... Después que te hamburguesaste. ¡Ah! Te hamburguesaste. Acá está. ¡Ay, pero mira la letra chica! Este conche su madre, cómo nos quería estafar este Romero. No. ¡Te vais de mi partido! Es que para que no digan que tiene letra chica, la toda la letra chica. Te vais de mi partido, weón. Bueno, para la gente que no entiende, esto es el manual de... Carreño. ¿Cómo se llama? Milucho. El reglamento interno. Milucho. Milucho, el primer libro de nuestro partido. El primero lo va a escribir Luis, Milucho. Gracias. ¿Cómo se llama eso? ¿Reglamento interno? De orden, higiene y seguridad. Eso, orden, higiene y seguridad. Ese es nuestro eslogan. Orden, higiene y seguridad. ¡Oh! Qué buena, mira, dice. Sí, qué bueno, los partidos de Almanzón. Elaborado por Héctor Romero, representante legal. Revisado por Marcelo Valverde, representante legal. Rodrigo Grells, productor ejecutivo. ¿Dónde conche tu madre salgo yo? En ningún lado. ¿En tu cama mientras preparábamos la weá? Claro. ¡Oh! ¡Oh! ¿Pero lo leíste? No estoy ahí. Si no estoy ahí, no tengo que respetar ni una de esas weas. Al revés. Todo lo contrario, pues. Todo lo contrario. Espérate. ¿Esa es tu rebeldía de sacarte una zapatilla? Es que hace frío. No tengo respeto. Y ninguna parte dice que no se pueden sacar los zapatos. ¡No! No, ahí se está infringiendo. Sí, porque está mostrando marca, no, y mostrando marca que no... No, y ensuciando el lugar de trabajo de manera deliberada. No, aparezco en la web. No me, si no estáis, me someto, entre no los me trabajadores. Someto, no me someto a tu wea. No me sometes, Héctor Romero. Luis, te vamos a decir la verdad. El contrato y ahí dice que tenés que respetar. Vamos a decir la verdad. Los trámites que estuvimos haciendo hoy día en la mañana era para sacarte de la sociedad. Me voy solo, weón. A
ver. Pues si ya te, a ver. Ya te sacamos. ¿Pero cómo te vas a decir si ya te sacamos? ¿Soy maña, Lich Conchetumare? A ver. ¿Se te perdió la página? Puta, la weá me mostró una weá con color y ahora no la veo. Ahí estoy. No, ese es los filtros. O sea, es la cantidad el de... El refrigerador, ¿cómo funciona? Esa es cuánta energía gasta el refrigerador. Espérate, copiaste un manual de un refrigerador para hacer el... Esta weá dice, inserte el tubo A. ¡Oh, no! ¡Me pillaron! Regla la número uno, vencerá. No frost. La garantía de Luis vence si, si lo manipulan. Ya, bueno. No, pero de verdad, deberíamos pensar los institutos, los estatutos. Los estatutos de nuestro nuevo movimiento. Digo el movimiento antes que sea partido. Movimiento sensual. El movimiento sensual. ¿Ese debería ser nuestro movimiento? El movimiento sensual. ¿El movimiento sensual para llevar al partido por la risa? O sea, ¿nuestro movimiento? Sensual. ¿Nuestro movimiento? Sensual. ¿Nuestro movimiento? ¿Nuestro movimiento? Espérate. A ver, te invitamos a unirte a nuestro movimiento. Sensual. No, que es movimiento, -, sensual. Ah, claro. Ahora sí, te invitamos a unirte a nuestro movimiento. Sensual. Un movimiento sensual. Me gusta igual. Sí. Me gusta. Porque es como medio subliminal. Sí. Sensual. Sublingual. Claro, porque ¿quién va a estar en contra de lo sensual? No, pues. Nadie quiere no ser sensual. Claro. Los conservadores, quizás. Ah, sí. Porque nosotros no somos conservadores. No, somos sensuales. Pero por eso van a estar en contra nosotros. ¿Pero queremos a esa gente acá? No, pero quizás sí. Porque ahora, no, como esto está cambiando Chile. Entonces tenemos que replantear lo que es sensual. Yo creo que salgamos de lo sensual. ¿Ya? El partido por la risa. Ya. Vos insistís con lo de la risa. Porque la idea, eso es lo que no somos sensuales nosotros. ¿Por qué vamos a hacer pero la risa es transversal? Delante no aprendiste que una persona chistosa puede ser muy atractiva. No, no voy a hablar de ese tema. Porque esa persona tiene pareja. No, pero para allá. No, digo que andemos en el tema. Estoy recordando nomás que la risa es muy importante. Ya, pues, la risa atrae. Porque quiero ver lo que decía tu papá. Que si una mujer te muestra los dientes. ¿Ya? No, el manual me prohíbe. Te muestra la sin dientes. Te muestra la sin dientes. Ya. Sí. Ya, pues, ¿viste? O ya. ¿Cómo era si te...? Primer mandamiento. Se hace reír. De los principios del partido por la risa. Principio número uno. Te muestra los dientes, te muestra... Tiene la mitad de la... El decálogo. La mitad de la pega hecha había escuchado otro. Ah, sí, que es mucho más sutil. Sí. Y había otro escuchado que la mitad de la bichola adentro. Que no es tan sutil. No es tan sutil. Sensual. Después, si le saca una risa, le mete la longaniza, una buena sierra. No, hay varias, Ya, oye, no, pero después nos vamos a la parte de, ¿cómo se llama? De armonización, claro, del escrito. Sí. Eso que lo vea. Ahora es bruto. Bruto, claro, ¿no? Claro, ahora. Después le ponemos prosa. Hay que poner los mandamientos, ¿no? ¿No? ¿Cómo se llaman las enmiendas? Las enmiendas. Exacto. Ya. Sí. Ser chistoso por sobre todas las cosas. Ser chistoso por sobre todas las cosas. Ya. Claro. Ya. Uno. Chistoso. Que sea chistoso por sobre todas las cosas. Claro, vamos a agregar la ley de Cano como parte de él. Sí. Son más una religión. ¿Y por qué estamos haciendo partido como una religión armada? Y nos pagamos impuestos a una religión. Hagamos una religión. Igual de un partido a una religión hay un paso. Sí, democracia cristiana. Hay unas sandalias, un poncho de diferencia. Es que de partida vamos a tener que hacer, ¿cómo se llama esto? Como club social y deportivo. Claro. Club social, deportivo, religioso y político. Claro. Por la risa, ¿no? O sea, hay que buscarle el nombre. Sí. Sí, necesitamos un nombre para nuestros militantes también. Sí, ¿cuál es el partido más ordinario? Ayer Pedro nos preguntaba, ¿cómo se llaman los sentiditos? Malísimo. Malísima su wea, como todo a su compromiso. Estáis dolidos. Pero del rencor es donde salen las mejores ideas. Sí. ¿Viste? Ya, entonces armemos un partido que donde lo fundamental es la risa. No nos importa si son de izquierda, no nos importa si son de derecha. Oye, izquierda, derecha, la misma wea. No, todos se ríen, entonces partido por la risa. Eso. La risa no tiene acento, además. Claro. Mira, eso. Oye, la risa dos. No ve clases no sociales. Acento. Entonces, ahí tenemos harto militante venezolano que calera, se... ¡Calera, si son más que la chucha! Sí, bo. Ya, entonces, la risa por sobre todas las cosas. Dos, la risa no tiene acento. La risa no tiene clase social. Ah, pero lo votan. Ah, verdad. La risa tiene acento. La risa tiene... La risa no tiene acento, pero tiene moto. Necesitamos también... Transporte. Transporte, sí, bo. Claro. Ya. Ya. Dos. ¿Qué más?
Yo decía la clase social. ¿Qué pasa? Que, no, que la, la risa no ve clases sociales. Hay, se ríen los cuecos, no, se ríen los pobres. Los ricos se ríen más que la chucha. Se ríen solo. Sí. Sí. La risa no distingue clase social. Eso. La risa eso. No distingue clase social. Ya. Entonces vamos a ayudar a todos. ¿Y cómo ayudamos? ¿Cómo le pagamos la deuda histórica? ¿No se juzga? La deuda histórica. No se juzga la risa. No se juzga la risa. Ah, o sea, hay dos tipos de risa. A ti te da risa lo que te da risa nomás. Eso. ¿Cachai? No, y hay dos. Hay 1.A y 1.E. El 1.A es la risa no se juzga en el sentido de que qué cosas te dan risa no nos importa. No, claro. No, no te vamos a estar juzgando, ay, no te podés reír de esto. Claro, no. Te ríes de lo que es chistoso. De eso, y dos, disculpa, ajá. Y el B, 2.3.B, es uno tampoco se puede juzgar, no se juzga la risa como acto físico. Ya, porque, claro. Como el Joker. Esa cosa de mira, me cómo te estás riendo como los buenos. Bueno, no, la risa es algo instintivo gutural. Que sale, ¿no? Se piensa, uno no dice, oh, me voy a reír así, o sea, yo no. Del, uno se ríe, ¿no? Del anterior quiero sacar un corolario. Corolario. Se dice que es que la risa no distingue raza. Ajá. Porque hay humor blanco y humor negro también. Claro, entonces mira. Creo que es importante que todos estén integrados. La risa de todos amarillo. Los colores. De sí. Todos los colores. Porque está el humor verde, que es el picarón. Está el negro, que es el cruel. El blanco, que es el inocente. Claro. Y no sé qué más hay. No sé si hay más colores. Amarillo. Amarillo. Que ni fu ni fa. Ni fu ni fa. Claro. Bueno, ahí vamos a ir todos los colores. Listo. Nos falta una más para que sean 5. De hecho, podríamos hacer una bandera con todos los colores de humor. ¡Claro! ¿Cachai? Así, claro. Franjas de colores distintas. Claro. Y en junio. No, el mes del humor. El mes del humor. No, y así también nos sumamos, ¿no? Po. Entonces va a parecer que ya tenemos mucha más gente. Claro, claro. Toda esta gente chistosa que está aquí, viene claro. Con nosotros. Claro, y ahí todos riéndose, todos pasándola bien. Claro. Sí, buena, me gusta. Ahora, si es que nos critican por bueno, ello. Bueno, de hecho, perdona, originalmente. Ay, apropiándose la wea, la palabra que. Era alegre. Mira, entonces, ¿verdad, po, weón? ¿Sí, oye, po? Los weones copiones. Ya. Entonces, desde ahora nos vamos a llamar todos. ¡Soy gay! ¡Gay! Sí. Soy si eres gay. Parte de nuestro partido, soy gay. Gay. Y en nuestro himno, pluma gay. Pluma gay. ¿Sí? Y ahora, peso, oh, pluma, peso, pluma, peso, pluma gay. Peso, pluma gay. Ah, no. No, o sea, la risa no se juzga. Es que no me acuerdo, yo me acordaba del puro coro, no me acuerdo. Yo, fiesta, fiesta. No estoy viendo el letrero ahí. Ay, ay, ay. Oye, pero voy a partir del coro, ¿no? Con el... sí, somos el partido alegre. ¿Partido qué? Sí, el partido alegre, o como dirían los gringos, de gay party. Obvio. De gay party. De gay party. Va a llegar tanta gente confundida a las reuniones. Pluma, pluma, cae. Sí. Pluma, pluma. Está buena la idea. Sí. Porque alguien buscando, oh, ¿cómo le podemos poner claro. Esto para que suene como más gringo? ¿Cómo se dice alegre en inglés? Gay. Gay. El partido alegre. El partido alegre. Party. Gay party. Hay que subir un evento nomás de para juntar firma. Hola, veo. Y la gente llega la bandera con los colores del humor y todo. Me encanta. Me encanta, me encanta. Ya, y capítulo para la temporada. Y Germán Heim dando la bienvenida. Humorista. Sí. Valor. ¡No! ¡No! ¡Bienvenido a nuestro primer mártir! Oye, qué buena que te está agarrando los pezones. Ahí está. Un ¿viste? Necesitamos nuestro mártir. Este es nuestro milk. El padre. Oye, ¿pero qué es esto? Tú has nacido cabrón. ¿No, Tira, 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 a ver si. Ya. Baila, 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 ahora baila, sí, baila, baila. ¿Nuestro partido qué? Pluma, 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 fiesta, fiesta. ¡Estamos todos forrados! Pluma, 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 hola, weón. ¿Dónde salió esto? Aunque cueste, hay que gritar. Creo que tal vez. Creo que con ese baile puede que se confunda nuestra militancia. Sí. Sí, creo que. Creo que puede dar para confusiones. Oh, qué buena esta weá. Sí.
Lo único pobre que hay que ver. Renuncia, dice. Renuncio, dice el. Lo único que es pobre es que hay que juntar los billetes cada vez que lo tiráis de nuevo. Claro. Puta. Ya, the game party. The game party. Tenemos la bandera, tenemos el nombre. Puta, que se fue a la chucha tan rápido. Ya, eso es una opción. Es una opción. Ahora vamos, tomemos otro camino. Volvamos atrás. Ya. Ya. Oye, un partido por la risa. Que ya no somos ni izquierda ni derecha. Claro. Lo único importante son la risa. Mm. La risa por sobre todo. La risa no tiene, claro. La risa no tiene color. La risa no se juzga. La risa no tiene acento. Y aparte, lo más importante en la vida es sonreírle al mundo, que no con optimismo y fe. ¿Viste? Entonces, lo importante es la fe. Religión. Optimismo y los problemas no van a subir ultraderecha, bro. Optimismo y fe. Nuestra fundación, optimismo y fe. Claro. Ríe cuando todos estén tristes. Claro, ríe cuando todos estén. Ríe solamente por reír. Si un mal paso das. Si un mal paso das. Si un mal paso das. Siempre feliz. Que algo de la dictadura. Claro. Vamos a ver cómo terminaba. Viva Pinochet. Una cosa así. Sí, no, pero claro. Yo creo que lo importante acá ahora son el nombre de nuestra militancia. Porque si el partido por la risa. Los japenitos. Los dinamitas. Los japenitos. Los dinamitas. Los dinamitas. Porque piensan que somos los extremistas. Dinamitas. Ay, ya, y se fracciona la weá. Están los flacos y los indios. Los pelucones y los pipiolos. Claro. Unos que quieren el Chile plurinacional. Claro. Y los otros que no. ¿Qué quiere calar? No. No sé. Claro, partido por la risa, el PLR. PLR. Mira. Pero ¿y cómo se llama nuestro militante? Los porque los risueños que fome. No, los risueños. Los chistosos. Los resentidos del humor. Claro. Eso diría la gente sobre nuestros militantes, pero. No sé, güey. Los resentidos. Hay que buscar, hay que la gente se manifieste. Sí, yo creo que esas cosas se van dando. Que la gente no vaya dando ahí opciones. Pero creo que hemos avanzado. Sí. Sí. Yo creo que dimos un paso en este programa hacia un Chile mejor. Sí. Con lo que acaba de pasar. Trajimos, ¿cómo se llama? La reconciliación del país. Claro. O sea, yo creo que acá nos unimos todos. Sí. Hay gente que no podemos tolerar. ¿Cómo? Como gente fome. Como gente fome y gente tonta. Como Gaspar Rivas. Fome y tonto. Fome y tonto. Gaspar Rivas se enfrentaría a censura por los dichos que dijo en la Comisión de Educación. ¿Cómo es que dijo? ¿Podemos ver el video? Porque él se mandó una frase que después agregó inmediatamente que no era suya, sino que de Diego Portales de hace 200 años. Diego Urrutia. El sistema. A ver. Porque se ha hablado de que esto es expropiatorio y habría que devolverle mucha plata a la banca, al sistema privado. Oye, no lo he escuchado. Y el Estado tendría que echar mano a sus recursos. Yo considero que no tendría que hacerlo. Y si la Constitución dice que hay que hacerlo, entonces se equivoca la Constitución. Porque no listo, puede ser que estamos, la Constitución... estamos. No, pero no, dale, escuchar lo que viene. Diga distinto o plantea algo distinto a lo que dice la mayoría de los chilenos, legítima y justamente. Y voy a decir lo siguiente. Y lo anuncia. Aunque la frase está descontextualizada porque no es mía. Ya sabe que la va a cagar. Oh, yo me voy de aquí. Suena un poco machista. Un poquito. Pero contextualicémonos. Hace 200 años atrás. Hace 200 años atrás. ¿Por qué lo vaya a decir entonces? De la Constitución. Ahí está. Sobre la Constitución, ojo. Se supone que ampararía el derecho a que le habría que resarcirle esta expropiación a los bancos. Y la frase es la siguiente. A esa señorita que se llama Constitución, hay que violarla todas las veces que sea necesario. Ayer, por favor. La frase no es mía. Es de Checo Pérez. La frase no es mía. La frase no es mía. Es de hace 200 años. Ese de hace 200. Pero, hace 200 años. Esa de hace 200 años. Lo que tenéis que hacer. 200 años atrás la frase. ¿Y por qué la dijiste ahora? Eso. Hace 200 años. Si sabéis que va a sonar mal. Nosotros tenemos chistes hace 3 años que ya suenan mal. El creador del Estado de Derecho. Los retarded people.
No, y ahí está. Es parte del Emilio Schneider le está parando es parte de la historia de Chile. Y lo que va al fondo. Pero el pelado que está acá a la izquierda. Aquellas personas que hoy día se molestan son los que van a votar en contra y se están desviando del fondo. ¿Pero por qué usaste esa frase? Claro. ¿Por qué lo dijiste? Y sabía que iba a dejar la cagada si sin usar weón, esa frase. Es tan weón, si es weón. Esa es la palabra. El weón quiso decir algo inteligente. Claro. Puede que incluso lo que está diciendo el trasfondo, haya gente que esté de acuerdo, ¿cachai? Que sí. Si la Constitución no está de acuerdo con lo que dice, hay que modificarla. Obvio. ¿Cómo? Ok. Claro. ¿Pero pudiste haber dicho eso? Eso. ¿Por qué recurrir como... Voy a usar una frase célebre con esto. Claro, voy a quedar la raja intelectual. Como dijo un líder europeo, Adolf Hitler. Claro. La Constitución está para chuparla. Diego Portales. Claro, que él podría haber dicho Diego Portales en su momento lo dijo con palabras que para hace 200 años después tal vez no son las correctas, claro. Pero hay que reformar cuantas veces sea necesaria una constitución para que quede a medida de todos los chilenos. Claro. Eso de hecho, parafraseo. Hay unas cartas de Diego Portales a no sé quién chucha donde pela a otro amigo y el weón a la peste. Este feo maricón. Y empieza a jugar así. Y weón, pero hace 200 años. Pero ese es nuestro grupo de WhatsApp. Mira, búscate cartas de Diego Portales. Cartas de Diego Portales. Corintios. Camilo Fernández dice: quiero pedir disculpas a todo Chile porque este saco hueva fue elegido en mi ciudad que no me representa de forma personal. ¿Y cuál es esa ciudad si nos puede decir? Pero acá yo creo que él aspira a, y sí, hay varios que aspiran, pero también a un público, a este público reaccionario. ¿Quién es tu asesor, Junior Playboy? Esa gente que odia todo como sí, lo correctamente político, todo. Entonces, él, yo creo que él sabe que tiene ese nicho ahí. Claro. Y dice esta weá a propósito para llegar a esa gente. Para llegar a esa gente. Que solo por contradicción con el resto le gusta eso. No, y esa también. Mira, dígale usted a los culiados que creen que conmigo solo puede haber gobierno y orden, que yo no estoy muy lejos de pensar así, que si un día me agarré los fundillos y tomé el plazo para la tranquilidad del país, fue solo por los jodidos y las putas de Santiago me dejaran trabajar en paz, hueones y putas, son los que joden al gobierno y son ellos los que ponen piedra al buen gobierno de este. Nadie quiere vivir sin el apoyo del elefante blanco del gobierno y cuando los hueones y las putas no son satisfechos de sus caprichos, los pipiolos son unos dignos caballeros al lado de estos cojudos. Las familias de rango de la capital, todas jodidas, beatas y malas, obran con su peso enorme por la buena marcha de la administración. Díganle que si en mala hora se me antoja volver al gobierno, colgaré de un coco a los hueones y a las putas le sacaré la chucha. ¿Hasta cuándo estos maricones? Y usted, mi don Antonio, no vuelva a escribirme cartas de empeño, sino desea una física que no olvidará fácilmente. He dicho hace 200 años atrás. Claro, ahora, oye, ¿sabes qué me extralimité? Abro hilo. Hoy diría, o sea, me extralimité. Esta es la persona que dio que el otro huevoncito. Claro, bueno, sí. Un huevo que parece que ya quedaba mal en ese momento. Sí, no, obviamente, esa carta la leyó gente de su época y dijo, oye, este huevo. No, sí. Diego Portales acaba de mandar un correo diciendo que en ese momento estaba bajo los efectos del alcohol. Que se lamenta mucho, que el día de hoy entiende que sus palabras no corresponden, a diferencia de Gaspar Rivas, que lo anda citando. Claro. Debería haber una foto de Diego Portales así, Diego Portales en Instagram, Diego y después este texto, Diego Portales en Twitter. Sí, pues, las cartas de Diego Portales, muy chistosas, ahora, digamos, en el contexto. ¿Te imaginas, weón, cortan esa parte donde yo hablé? Oh, ¿La suben? Y con tu baile. No, es que eso ya sería un resumen del capítulo, ¿no? Claro. No, pero que corten esta parte. Estas putas y estos maricones. No. ¡No eso! No, lo que voy yo es que corten esta parte y lo suban sin contexto y la gente empieza a apoyarme. Y empiezan a reformarme en un líder. Claro, y dicen, ¿qué queremos? Que esté en contra de los huevones y las putas. Uy, la gente así. Eso es lo que le falta a Chile. Oh. ¡Vamos! ¡Era el nuevo Gaspar Rivas! ¡Era el nuevo Gaspar Rivas! Weón, yo creo que podría pasar. Como dijo Gaspar Rivas hace 200 años. Ay, ay. Weón, en 200 años más, nadie va a citar a Gaspar Rivas. Nadie, pues, weón. Nadie. Solo que hay un Gaspar Rivas de esa época. Hay que ser muy abuelo. Claro, como dijo Gaspar Rivas hace 200 años, citando a Diego Portales. A Martín Rivas, no, Gaspar. Ay, Dios mío, qué caballero más estúpido. Sí, pues. No den ideas, dice Sebastián García.
pero bueno, ahí te viste. Hubiera sido bueno Twitter en esa época de Santa Ana acá. Nadie sabía escribir. Igual creo que estas cartas no eran públicas, ¿eh? Eran cartas que le mandaba correspondencias personales, sí, pero que después se hicieron públicas. Sí, no había Twitter en esa época. No, pero claro. De repente mandaban como carta, una carta, carta abierta. Carta claro. Al director. Claro. El director de la, ¿cómo se llama? La Aurora de Chile. La Aurora de Chile. La Aurora de Chile miente. No, en ese tiempo no estaba la Aurora, parece. Se había cerrado. Me cansé de tanto... De tu imitación de Diego Portales. Me emborraché por... Tu imitación de Diego Portales. Oye, pero no claro, hay un... No, te casaste con tu prima, weón. No, una universidad que se llama Diego Portales. Sí, po. ¿Y así enseñan? ¿Así es? ¿La vida enseñan? No, pero sí, no es el desarrollo. No, el desarrollo. Sí. Diego Portales. ¿El GAM? ¿Héroe o villano? Villano. Villano. Yo la verdad no sé mucho sobre Diego Portales. ¿Cuál es el que le gusta harto a la gente? Y que Diego Portales no fue presidente. Balmaceda. Balmaceda. Diego Portales fue como una especie de Jaime Guzmán no de la época. Ah, ¿sí? Él redactó la constitución del 33, creo. Ah, ya. ¿Cachai? Y fue ministro de varias weas, pero era como un comerciante, era como un weón. ¿Hubo una constitución en el 33? ¿Pero no hubo una en el 25? 1925, 1833, que fue la primera constitución. Parece que sí, fue la 1810, 1833. Claro, fue una de las primeras. Mira. Y él fue el 100 años después de la creación del PIB. Y él claro, él la ayudó, él como la creó, Diego Portales. Lo mataron. ¿Sí? De un balazo. Jaime Guzmán. Sí, pues. Lo tomaron detenido y lo mataron el coronel Necochea, creo que se llama. Han existido 10 textos constitucionales para que Gaspar Rivas busque en X video. 1811, 1812, 1814, 1818, 1822, 1823, 1828, 1833. Oh, de ahí, casi 100 años. Nosotros 1925. Ahora estamos chatos y todavía no sale ni una. Claro. Imagínate, en esa época tuvieron que tener como 10. Todos los días salió una. 1925 y 1980. Así como claro. Un proyecto de constitución federal en 1826 y una propuesta de constitución en 2022. Sí, boom. Diego Portales, ¿viste? Pero Aguirre Cerda, ese es el que quiere la gente, boom. El que decía como la educación. Diego primero. Portales creo que había inventado las grilletes de piernas, de que antiguamente los grilletes usaban como cadena, y este buen hizo que les pusieran fierro en las piernas para que los buenos no pudieran correr con las cadenas. Y esas mismas weas se las pusieron a él cuando lo metieron preso. Claro, sí, vi ese capítulo, o sea, esa parte de la serie, me acuerdo. Salía qué él ironía. Grillado. Qué ironía. Ay, Diego Portales. Diego Portales. No, Pedro Aguirre Cerda, ese es bueno. El chatito de bigote, ¿no? Ese es Pedro Aguirre Cerda. Sí. Sí. Y Diego Portales además se casó con y su había, prima. En Arica había una calle que se llama Pedro Aguirre Cerda. Vendía hay una base. Una población, Pedro Aguirre Cerda. Hay una comuna. Una comuna, eso, comuna. Pedro Aguirre Cerda. La PAC. La PAC. La PAC. Tu PAC. Pedro Aguirre Cerda. Ahí está, mira. Radical. Bueno, radical. Viejo. De hecho, viejo, creo bueno. Que ha sido el único presidente radical, pues. No, hubo cuatro. No, pues sí, era la época de los radicales. Hubo tres, creo. Gabriel González Videla, este hueón y otro más que no me acuerdo. Ah, el último, ya. Mira. Sí. Y dice, hermoso, inventó el BDSM. Pero Aguirre Cerda dijo, gobernar es educar. Ese. Y oriundo de Calle Larga. Mira. Puta, que le... Era que le... Ni siquiera había ciudades. ¿Cómo se llama? No, ¿dónde naciste? Larga. En Calle Larga. Era una calle. La calle Larga. La Calle Larga. Claro. Ah, bueno, yo soy de la calle corta. José Antonio Ríos, hay un presidente que se llama así como el buen Es que hay uno que Antonio Ríos el cantante y José Antonio Ríos. Ah, ya, creo que él también era un presidente radical, si no me acuerdo, si no, la memoria no me falla. ¿Cuál es el mejor presidente de Chile? Bachelet. ¿Eh? Es que tú no estás muy agradecido de la educación gratuita. Sí. Que ni siquiera es para todo. No, para mi señora. Lo suficiente. Para mi señora. Es para los precisos. Para los precisos. El club de los precisos. El club de los precisos. No sé mucho de historia como para decir, pero para mí me gustó mucho Bachelet. Sí. Oh. ¿Y a ti? ¿Mejor presidente de Chile? ¿Salvador Allende? No, es que no estuve en esa época. Esa es la que tení. No, yo nací para los últimos años de Pinochet. Que fueron los mejores años, ¿eh? Sí, es que poca tortura, pero harto. Harta libertad económica. Harta tarjetita de crédito. Claro, más Red Bank que tortura. Sí, ese es el equilibrio. Claro. Sí, había... pues hay un momento exacto donde bajan las torturas y sale la tarjeta de crédito. La tarjeta de crédito. Eso, claro. Esos dos añitos tuvieron muy bueno. Muy bueno, muy bueno. Yo nací en el 87, yo vi lo mejor. Cuando ya el viejito ya se vestía de civil. Para mí la historia lo usaba una perlita acá. Claro. Menos comunismo, más consumismo. Claro. Ahí. Más terno que tan claro, sacar el traje milico. Sí.
También la dictadura duró 2 años y son un re bueno. Yo tú naciste en el 89. 89. Ah, nada. Yo nací en el 85. Yo llegué, yo traje la democracia. Claro. Tú dijiste, ah, plebiscito, ahora nazco. Ahora nazco. ¿Y tú la estás de cumpleaños en la democracia? ¿Noviembre? ¿Noviembre del 89? Noviembre del 89. Ah, ya. ¿Soy hijo de la democracia? Sí, pues ya había sido el plebiscito. Ya. Sí. Yo estuve ahí peleando en primera línea, pues, weón, ahí con mi chupete. Mira, hijo, chupete caído. Claro, porque hay chupete caído. No, no mudarán. No mudarán. Sí, po. Pero yo tengo recuerdos de como de la dictadura. De la dictadura. No, ¿tú naciste en el 85? Yo nací en el 85. Viví la peor época. Sí. Pero. Ninguneando toda la mierda. No. Yo viví, nací en el 85, claro. Entonces yo tengo recuerdos como de mi mamá diciendo, no, si este Pinochet es malo, hay que sacarlo. Y no sé qué. Pero después salió Elwin y es como, oh, el presidente es malo. Entonces creo que en mi familia siempre es de tirar para abajo. De tirar para abajo a quien esté en el poder. Lo que igual me parece bien. Sí. Pero no estamos. No me acuerdo nada del gobierno de Elwin. Me acuerdo sí de haber visto en la tele que el viejo estaba de candidato y cuando ganó. Después me acuerdo de Frey, me acuerdo los chistes que hacían de que el viejo era bueno Frey porque le gustaba viajar en avión y yo nunca había viajado en avión. Además, entonces decía, oh, buen bacán. El buen bacán. Hay que como él para viajar en y avión. Y está este Wonder Happening que lo imitaba, que después falleció, sí. Oscar Olavarría. En extrañas condiciones. Era un accidente. Súper. No sé si había curado, estoy calumniando. No, era accidente. Fue un accidente de tránsito. Sí. Oye, hablando de armar un partido entre nosotros, ¿ya? Hablemos del partido de la semana. ¡Cállate! Con Tony Bet. ¡Ja, ja, ja! Porque esta semana juega Barcelona contra Real Madrid. A ver cómo están las apuestas. Ayer jugó Ñublense con el Colo. Y ahora. ¿Cómo le fue a Ñublense con el Colo? Empataron a cero. Un amistoso. Ah, ya. Y ahora Barcelona está pagando 2.73. El empate 3.55, si alcanzó a ver bien. Vamos por el empate. El Real Madrid 2.21. Vamos por el empate, juguemos ganador. ¿Va ganador Barcelona en este momento? No, el empate que sobre o sea, todo. Bueno, claro, pero sí va ganando el empate. A ver, votemos por el empate. Empatan a 2, yo creo. Sí. Empatan a 2 y nos ganamos toda la plata. Buena. Gracias a Tony pueden Bet. Entrar ahí a tonybet.com. Para jugar y ganar con nuestro querido auspiciador. Ya saben, tonybet.com. Métete, apuesta y gana. ¡Tony Bet! Grande Tony Bet, bueno. Oye, hablando de deportes y apuestas, tengo una noticia acá. Porque en una función de Barbie, se presentó la Barbie boxeadora. ¿Cómo la...? Una pelea entre dos mujeres en la función de la película ocurrió en un cine de Brasil. Oh. Mira, tenemos... Se sacaron la chucha. Oh, pero una niña esa. Le veo con cornet. Mira. Ah, no, una mujer. No, una mujer que está disfrazada de Barbie. Ya no. Llegó la ¿qué otra. ¿Qué te pasa? ¿Te pasa con mi babiña? No te metas con mi quien. No te metas. Esa es la Barbie, siempre usa la brasileña. Claro. El registro fue compartido por una usuaria de TikTok que grabó la impactante pelea. No es tan impactante, ¿eh? En el registro se ve. Barbie llevó. Sí. Llevó a lo peor de la sociedad. Está Valentín Cama ahí de espalda porque. Una estaba enfurecida debido a que se desató una pelea al final de Barbie debido a que una mujer llevó a su hijo y le permitió ver en su celular la aplicación de YouTube durante la película. O sea, ahí estuvieron discutiendo. Ayer me pasó lo mismo. Exactamente lo mismo. ¿Fuiste a ver Barbie? No, le saqué la chucha. Una cara de rosado. No, fui a ver Barbie. ¿Ya? A las 10:40 de la noche. Nadie debe andar ahí. Obvio. Ni un niño. Llegué de partida, me pareció extraño que había fila para entrar a la sala. ¿Ya? ¿Pero por qué te pareció extraño? Sí, porque una película que tiene harta. Sí, pero ya era las 10:40, era la hora de entrar y recién estaba como armándose la fila y para un entrar. Un martes en la noche, raro, dije yo. Entramos y la gente empezó a llegar atrasada. Claro. Después de las 10:40 empezó a llegar la gente y grupos grandes de personas y conversaban entre ellos. Y Barbie no salía nunca, la de la bomba atómica, ¿no? La bomba atómica. Y este es el creador de Barbie. Oye, y a Einstein le ayudó a esta persona a crear Barbie. Con razón, claro. Open mind, open head. Weón, la gente durante los trailers, normalmente uno ya te creo. De partida, empezaron a salir comerciales.
Sí. Ya. Como cosas que no salen todas las películas. Te muestran comerciales de bancos, de... Sí, no, y de Barbie, como de cuestiones. De anda, no sé, pues a... los maquillajes de Barbie, de NYX, no sé qué cosa. Ahí está, ahí está la platita. Bueno. Sí, pues, y la gente, bueno, gente vestida de rosa y toda la cosa. Y empezaron a pelear, o sea, no a pelear, sino que a conversar. Como que cuando salieron los trailers, que es el momento que la gente ya se calla, ¿sí? Empezaron... Esta tenemos que venir a verla también. Sí, oh, esta es buena, esta es el del claro. Thor. Oh, coche, tu madre. Y empezaron a hablar entre todos. Este es el negro que le falta el ojo. El negro con un ojo le dijo el otro. Esa es otra. El negro tuerto. Esa se ve en la casa, sale calladito, solito. Y empezaron a tirarse la talla. Este es el de informe especial. Madre, se murió quemado. El del Jackson, po. El Michael Jackson. El Michael no, el Giorgio. El Giorgio. Claro. ¿Y? El... El negro pelado, yo. Y ya terminaron los trailers. Sale la cuestión de un boom. Claro. Que es como 5.1. Claro, la mejor wea. Va a empezar la película. Y dije, acá se van a callar. Claro. Y ahí no. Baja las luces de la. Baja las luces, se abre la pantalla. Y la gente no empezó a comentar toda la. Atrás mío se pusieron a conversar. Como si estuvieran en la tele viendo, claro. Así en su living. Oye, mira, mi mamá me dice que acá que nos vemos. Espérate, y ahí nadie un. Hasta ahí todavía no. Después empezó. Oh, qué rabia. Empezó la película y cuando ya empezaron los diálogos de la película, claro. Se empieza a escuchar que alguien empieza a decir, había una vez, no sé qué. Oh, alguien le empezó a leer los subtítulos a su hijo. ¡No! Estaba en inglés. En inglés con subtítulos, cosa que más uno dice, no van a ver niños, claro. Porque en inglés con subtítulos. Sí, y alguien le empieza a leer los subtítulos y ahí empezaron los... Claro. Y claro, la persona claramente se dio cuenta de que se había equivocado y ya se cayeron los... Solo le empezó a explicar después la, como claro. La escena, como, claro. ¿No? Que acá le dice que... Claro. Ya dijimos, ya bueno, eso ya es entendible. Ya, si ya la cagó, ya se entiende. No era un niño, te imaginas. Era el pololo. El pololo todo lado. Pero tío, era Oppenheimer. Aquí bueno, era la bomba. Oh, qué rabia la weá. Empezaron, después, el niño estaba aburrido. De más. Empezó a jugar. Y luego empezaron a escuchar TikTok. Chucha. Como por ahí empezaron a escuchar. Como por ahí le está asustado. Concha tu madre. Pickpocket. ¡Pipoca! ¿Estás escuchando TikTok? ¿Me están escuchando a mí, weón? Claro. Y me dice, no, pero no la paré ahora, pues dale like. ¿Cómo eres? ¿Qué viene? ¿Cómo eres, weón? Oh, weón, y la gente... no le diste ni like. y después la loca empezó a hacer show ella, no el niño. Ella, porque le decía, bueno, pero otro día la venimos a ver en español, ¿cachai? Porque claro. Ella quería ver la película. Y llegó con sus dos hijos y su pareja. No. Y se notaba, ¿y por qué digo yo que ella quería ver su película, esa película, y se equivocó? Porque una, estaba ella vestida muy Barbie. Claro. Se notaba que era como su sueño ver la película. Y creo que ella fue la que se equivocó, porque si hubiese sido su pareja la que se equivocó, no hubiese sido la misma reacción. No. Pero es que a lo mejor no se equivocó y quería verla subtitulada. No, porque no. No, ya hay educadores chicos. Claro, ya hay los niños. No tenéis con quién dejarlo. No veis la película, no. Mira, pues, se notaba que era una madre. Quizá el marido le dijo, pero ¿cómo voy a ir sola? Vamos topo, vamos topo. Hablaba igual. ¿Cachai? ¿Cómo vaya sola? Y si es su sueño y le digo, mi amor, vaya usted, yo me quedo con los niños. Sí, pues vaya nomás. Y si quiere pero no, y no vaya a llevar a los niños. Voy a tener que quedar yo con ellos en la casa. ¿Cómo pero y esta persona ¿cómo tenía, Marchela? ¿Tenía un papá? Problema? ¿Tenía un problema mental esta persona? ¿Se cayó? Voy a tener que envolver a estos cabros chicos en una bolsa de basura. Están guatones. Bueno, la loca, lo que me dio rabia es que el niño nunca hizo show. No, po. Ella empezó a hacer show. Claro. Porque empezó a como a retar al niño, empezó a retar a su pareja. Pote, y no, y después ahí... el niño corría para abajo y para arriba. Oh, ¿y sabéis qué es lo peor de todo? ¿Le hiciste nada? Que estaba el otro extremo. Ah. Pero, ¿sabes lo que encontré más terrible de esta situación? Porque ella puede ser una persona de mierda. Claro. Que ya, que se pudra. Pero le generó un trauma al niño. Porque el niño, como se aburrió, empezó a correr y hablaba. La gente, imagínate un cine entero. Antipatía hacia el niño. A un niño de 5 años. ¡Cállate! ¡Cállate, pues, weón! ¿Cachai? Tonto. Entonces, la mamá expuso al niño a esa situación. Sí, el niño, ¿tú crees que después va a hablar en público? No, nada. Ni cagando. ¿Tú crees que va a tener un podcast? Perdimos un paciente. ¿Stand-up comedy? Perdimos un chistoso ahí. Perdimos una persona con habilidades sociales para poder hablar en público. Va a estar todo el rato, no, yo prefiero no hablar. Y eso es lo que ha provocado Barbie. Una película feminista. Bueno, Barbie es el epítome de la reivindicación de las marcas en un nuevo discurso para renovarse. Porque, ¿está buena? Porque la película es buena, pero todo lo que la rodea no se preocuparon de que tenga coherencia con el mensaje de la película. Los locos con pala, con chetumare, robando. Es que después cacharon que ya con un cuadrado rosado estaban haciendo propaganda. Claro. Que no necesitáis nada. Claro. Claro, entonces, claro, el discurso bonito, pero y todo lo que lo rodea eso no cambió. No, pues.
Oh, no, es parte de las contradicciones que muestra la película también. Claro. Odié la experiencia, pero me gustó mucho la película. Muy buena. Qué bueno. Pero que lata, a mí me cargan también las guaguas. Yo entiendo las guaguas en los aviones. Pero la guagua en el cine porque tienen que transportarse. Claro. Porque tiene que transportarse, no sabe nadar. Mientras no estén piloteando, ningún problema con la guagua en el... Yo entiendo la guagua en el bus, entiendo la guagua en el avión. La guagua en el cine no la entiendo. Sí, pues, si la guagua no lo va a disfrutar, no lo va a recordar. No, no tiene sentido. Solo estoy pensando en ti. Oye, la película va muy buena. Encuentro que lo llamó Margot Robbie. Lo que la rodea es perfecto. Claro, me llamó Mattel. Evelyn Mattel. A ver, ¿qué pasa ahí? Se me relajó un rato, pues, y empieza a hacer... Así se pone este partido. Dinamita chum. Oye, yo creo que es momento de que saludemos a nuestro querido auspiciador Escudo. Porque, oye, les tengo información fundamental para nuestro público. Tenemos un tip que puede ayudarlos a sobrevivir este invierno. Un tip para tener momentos perfectos con amigos, para esas previas que salieron de un momento a otro que siempre terminan siendo las mejores, y para esas juntas llenas de anécdotas. Para los que no sabían, este invierno vuelve Escudo Negra, perfecta para disfrutar con los cabros. Y cuando la destapas, no solo destapas una explosión de sabor de sus exquisitas maltas chocolate y su espuma extra cremosa, también destapas su carácter intensamente rico. Prepárense para probar Escudo Negra, hecha con más cuerpo, más color, más sabor y un carácter intensamente rico. Escudo, hecha con carácter. Y junto a Escudo carácter. Aquí comienza una nueva versión de Opiniones con Carácter, que hoy sobre qué vamos a hablar, querido Héctor Romero. Siguiendo con la línea de hablar de películas, ya que estábamos hablando de Barbie, tengo noticia también sobre el cine nacional, porque siguen saliendo películas, obviamente, y un director muy prolífico de nuestro país es Pablo Larraín, que anunció que en el Festival de Venecia se va a estrenar la película El Conde. El Conde. Que presenta una versión ficcionada de Pinochet, donde se trata de un vampiro de 250 años. Esconde la plata. Esconde la plata, esconde la plata en el Banco Rico. Bueno, para que conversemos más, voy a cerrar hasta el tiro. Y voy a decir que con el hashtag Opiniones con Carácter, ustedes pueden comentar, y nosotros también, sobre qué otros personajes de nuestra historia chilena les gustaría ver una versión ficcionada. Claro, este es sobre la dictadura. Sí. Claro, sobre qué otros mitos chilenos podríamos hacer una película. mitos y leyendas. Claro, la vincoya, pero la historia reality. Con el hashtag Opiniones con Carácter, todo esto gracias a Escudo hecha con carácter. Ya. Oye, sí, esta película nos presenta esta versión ficcionada de Pinochet, donde es un vampiro. Ya. ¿Cachai? ¿Y dictador? Es un vampiro chupa sangre como cualquiera y va a estar acompañado por Jaime Guzmán, que es un vampiro chupa. Ya, no. Es como What We Do in the Shadows, pues hay varias versiones. Claro, claro. Sí, pues bueno. Oye, pero esta es la versión de Pablo Larraín de lo que fue la dictadura, ¿o de su papá? Y bueno, esta película se va a estrenar en el cine, en el Festival de Cine de Venecia, y después en Netflix durante este año. Porque qué bueno que porque la familia Larraín puede apoyar la dictadura o estar en contra de la dictadura, pero van a ganar plata con la dictadura igual. No. Qué bueno que dijeron, ¿cómo podemos hacer a Pinochet más malo? Claro. ¿Cómo podemos humanizarlo? Claro, ¿cómo no? No, bueno, de hecho lo que decía Pablo Larraín es que la idea de esta película de Pinochet vampiro es como implantar como esta idea de cómo sería un mal que es inmortal, ¿cachai? Como que permanece a lo largo del tiempo. ¿Y, y la sangre de la que se alimenta de las personas que desapareció? ¿Así se alimenta? Ah, no, mira, lo que dice acá. Spoiler. Dice, se trata de una comedia negra de terror que imagina un universo paralelo inspirado en la historia reciente de Chile. La película retrata a Augusto Pinochet como un vampiro que vive escondido en una mansión en ruinas, en el frío extremo sur del continente, alimentándose del mal para sostener su existencia. Después de 250 años de vida, Pinochet ha decidido dejar de beber sangre y abandonar el privilegio de la vida eterna. Ya no puede soportar que el mundo lo recuerde como un ladrón. A pesar de la naturaleza decepcionante y oportunista de su familia, encuentra una nueva inspiración para seguir viviendo una vida de pasión vital y contrarrevolucionaria a través de una relación inesperada. Mira, no la voy a jugar antes de verla, pero la weá pinta como el pico. Como Pinochet vampiro, metámosle ahí para que vayan niños. Claro, porque ¿te imagináis pasar la misma weá que con Twilight? Una historia de Pinochet no llama quizás tanto la historia de los niños, pero no. Pues Pinochet vampiro, claro. Paco vampiro.
Paco Vampiro. Pinochet, pero es dinosaurio. Claro. Para los niños. Pinochet, oh, claro. Distintas versiones de Pinochet. Pinochet. Oh, el Pinochoverso. Across the Pinochoverse. Claro. Oh, la weá buena. Claro, Pinochet. Un títere de palo. Pinochet. Aunque si no te vas a esforzar también. Sí, por favor. Oh. Bueno, no todos los chistes pueden ser buenos. No, también. Claro. No, yo decía que, ¿y qué pasa si pasa lo mismo con Crepúsculo? ¿Te acordás que se puso súper de moda y después la gente andaba así como, no, soy un vampiro? Feroz. Ah, y ahora todo van a andar con capa y lentes. Soy dictador. Dicta blanda. Espero que no, ¿eh? Espero es que esta, bueno, película no. Yo creo que por querer satanizar a Pinochet, de verdad lo pueden humanizar. Es que si se trata que Pinochet quiere, claro, renunciar a su privilegio. Claro, con la película de Drácula. Como... Claro. Bueno, rápido. Qué rápido. ¿Viste? Mira, el de atrás está curado. El hombre lobo está curado. Una vale plata. Claro. Claro, Jaime Guzmán hay que matarlo con una vale plata. Sí, sí. Es la que le voy. Es un vampiro, weón. Y es Jaime Guzmán también que anda con el weón. No, pero él no se refería a ese. No, él estaba hablando del otro. Pero si es el señor vampiro. No, weón, hombre, lobo. Van Helsing. Porque es el Salvador, pues. Claro, ¿sí? El Salvador. Oye, mandémosle este capítulo a Carmen Hertz, a ver qué. Y ahora nuestra invitada Camila Vallejo, que vuelve al programa. Que no saben el planeta. Queríamos conmemorar los 50 años y veníamos a contarles las actividades del gobierno. Oye, el capítulo, weón. Oye, la que nos fuimos hoy día. Todo ese público hoy día que... armamos un partido político. Y destruimos. Destruimos la democracia. Ay, Dios mío, santo. Esto y más podrán ver en nuestros respectivos shows que vamos a anunciar a continuación. Mañana voy a estar con Esteban Araya en Gran Refugio a las 10 de la noche. Las entradas las pueden encontrar en granrefugio.com. Gran Refugio. Ah, no. Ahí no pasó nada. El 15 de agosto voy a estar ahí en Distrito 4 en San Miguel. Me voy a meter a la esquina de Luchito. Espero que no haya rencilla. No, te voy a ir a... esos son mis territorios. Claro. Voy a mear el escenario. Distrito 4. Las entradas están en passline.com. Oye, yo voy a estar este jueves a las 19 horas en Palermo para que vayan. No se lo pierdan, el show está buenísimo, buenísimo. En el sentido del humor.cl las entraditas. Y el sábado 29 me voy a Curicó para que compre su entradita también. Está bonito y... no tengo nada que... Y está bonito también. Es bueno, es bonito. Y el 31 hace frío, está ladito. En el Centro Cultural Coyhaique, que queda en Coyhaique, valga la redundancia. Así que nos vemos, ya saben, en el sentido del humor.cl todas las entradas. Yo estoy en el Trotamundo de Quilpué el 2 de agosto con dos showcitos, a las 20 y a las 22 horas. ¿Ah? Casino Enjoy Chiloé el 11 de agosto, 21 horas. Ticket Plus. Dream Valdivia, 18 de agosto, 21 horas. Ticket Pro. Ticket Pro. Y Teatro Fiebre, vamos a estar el 14 de agosto con Marcelito y también va a estar ahí Héctor Romero haciendo del The Host. The Host. Así que vamos a estar ahí con un sentido. Y lo mismo en el doble función también, pero primero se abrió hasta la de las 20 para que vayan. Sí. Eso. Y recordemos que este domingo tenemos el show beneficio de Emiliano. Sí, todos por Emiliano. Todos por Emiliano, que vamos a estar en Café Palermo a las 22 horas. Y vamos a estar con Jimmy Águila. Vamos a estar con Jimmy Águila, el sentido del humor. A beneficio de Emiliano, que necesita un remedio carísimo, así que por eso está 15 luquitas en la entrada. Exactamente. Oye, y está acá con nosotros Javier, que también tiene un showcito. Buena. Javier, que estuvo con nosotros en Comediante Quedan Más. Así es. Oye. ¿Por qué la música de Los Padrinos Mágicos? ¿Es Cosmo? Claro, Cosmo. Parece como un plumón gastado. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Claro, teñido con destacador. ¿Sabes que no quiero promocionar? Grande Jared Leto. Se vaya a estar con Timmy Turner. A ver, ¿qué showcito tení? Tengo amigos el Decidia Samurai, show de stand-up.
este sábado en Gran Refugio Gondel a las 20 horas. El show va a tener la gracia que tiene inteligencia artificial, cállate, canciones mías, y mucho, mucho chiste y mi pelo. ¿Va también ese día? Mi pelo parece que va. Y el Desidia es por Desidia. Sí, claro. Bueno. Por la Desidia. Por Desidia, que el joven que está ahí acompañándome también, bueno, se llama César Freire, se hace llamar Desidia. Ah. Yo me llamo Jair Gajardo, me hago llamar Samurai. Dos apodos que nos, claro, inventamos nosotros. Nadie nunca me ha dicho Desidia. Y que no dicen nada juntos. Desidia, no, nada. Samurai no dice nada tampoco. Es como un samurai. Pero suena bonito. Sí, suena como, sí, con estilo. Así que una película de Kurosawa. Sí, sí, cacha. Yo parezco un poco samurai también con... Bueno, un padrino mágico. Oye, y es entonces Gran Refugio, día sábado 29 de julio. ¿Dónde pueden encontrar la entrada? En lacomedia.cl, en mi, cállate, perfil. Si me escriben ahí, hoy quiero un 2x1, le podría hacer la mano. Algunos paquetos. ¿Hay mano 2x1? Hay mano 2x1. Hay mano 2x1. Bueno. Pero que te crean a ti, ¿no? Decidia. Sí, si le crían a Decidia, vale el doble. Vale el doble. Vale el doble. Decidia tiene un humor un poco más político. ¿Sí? Más a la vena. Y que el, yo soy más tonto. O sea, el humor. No yo. Claro. ¿Y de verdad tiene inteligencia artificial el show? Sí, tengo una vieja robot que responde. Le responde a la gente. Una vieja robot que va. Una señora, ¿sí?, robot. Una señora robot que, claro, se llama Sakura. Sakura Brain. Brain Cerebro. Claro. Y Sakura ella, Brain. Sí, ella Sakura habla con, lo, con la gente que está ahí. Está bien. Ah, responde preguntas. Sí, espectacular. Qué buena. No, una genia. Antes que cualquiera. Sí, antes que cualquiera. Antes que... Estoy haciendo eso de los robots y de las viejas. ¿Para qué? ¿Para lo bueno, que le gusta al chileno? Claro. Sí, bueno, lo que le gusta al chileno. Al PLR, pu. Oye, ¿te militaría en nuestro partido? Constituyente. Bueno. Constituyente. Ya tenemos representante en la novena región, entonces. Temuco, sí. Tenemos gente en Temuco. Temuco no es fácil. Temuco no es fácil. Y usted lo hace. No, pero una figura pública. Sí, pues. Ya. ¿Quién tiene más seguidores? ¿Tela o tú? No yo. Ah, no yo. Pero ahora parece que me va a ganar, no sé. Está compitiendo. Pero a Estela ha estado acá, le hemos prestado el micrófono. Sí, vez? Solo la hemos atacado. Sí, yo creo que nadie la gente irá a conocer a Estela. Y, Estela. Y te va a asegurar así. No quiere pasar. Da el Instagram para que te para que le gané. No, Estela, que es la productora de... Ah, claro. Sí. Y somos como Iwanda igual, juntos. ¿De verdad? Sí. Son como Iwanda. Sí. Oh. Son como Iwanda del lavados. Dieguito es verdad. Dieguito es Timmy, con sus padrinos mágicos. Con sus padrinos mágicos. ¿Y eso de qué? ¿Harley Quinn? ¿De qué colectivo esto? ¿Harley Quinn? Oye, no fragmentemos el partido antes de que empiece. Tendencias. Claro. Oye, como productora de Javier, ¿cómo puede, si tuvieras que vender a Javier para que la gente vaya a su show? Mira, primero lo traje aquí ya. Claro. Sí, claro. Buena gestión. Buena gestión, lo traje aquí. Si lo peinas, te da buena suerte. Claro. Puta, ¿qué más? Javito está pensando en un podcast. Mira. Quiere hacer notitas. Está pensando. Está pensando en hacer notitas. Tomás va a morir. Yo todos los días, ya, pues la cámara y el micrófono, no, que justo hoy día no había. Tenés que venderlo para que la gente vaya al show. Por... Te habréis dicho que es flojo, ¿no? Un hombre muy chistoso, buen mozo, buen cabro, buen mozo, bien portado. De muco. No. ¿Qué? No, ¿qué? Algo horrible. Algo así escuché yo. Eso dijo, sí, eso también dijo. Entendí. Escuché bien. Eso dijo. Si tienes que describir a Javier en tres palabras, ¿cuáles serían? Loco. Loco. Culiao. Loco. Culiao. Loco, culiao, fome. No. Iba a decir flojo. Tuve un lapsus lingüe. No, estáis vendiendo bien a Javier. A Desidia. ¿Podéis vender a Desidia? ¿Cómo la cosa, Lucito? Más loco. Más loco. Viejo. No, tú eres la vieja que contesta. Sí, soy, confirmo. Oye, también está joven piscolero. Sí, joven piscolero. No, este vende entrada solito. Entonces, si lo traemos para acá, le va a quitar la entrada. ¡No, le va a quitar la entrada! ¡No, se va a quedar sin entrada! Pero si están en distintos días. ¿Señor Piscola? ¿Cómo estás? ¿Señor Piscola? Yo vine a apoyar al amigo que no quería venir solo, así que yo le apoyo emocional. ¿Cómo te sientes, Javier? Pero si la tele trabaja acá, ¿no? ¿La trabaja acá? No, pero es que no se sentía seguro. Me dijo, no, si yo la acompañé. Yo también tengo showcito. No, no tengo ni una weá. Invítenme a actuar, weón. Y bueno, es que Javier dijo, no, si lo que le llega era tener tu propio equipo. Claro. Entonces, el ya que estamos. Mira.
Tiene su propio equipo. Entrar ni una, pero... Tenemos infiltrado en la productora, parece. Sí, sí. Están remando para otro lado. Este ya lo cachó con el Michaux. Claro. Oh. Este andaba en la otra puerta el otro día. Sí, este oh. Es la edificio. No, y estos son Team Diego Urrutia. Estos también son Team Diego Urrutia. Y Diego Urrutia, puro que te calpito. Hay que pagar el arriendo, papito. Hay que pagar el arriendo. Estábamos de tramoya. Tú vivís con comediantes, po, ¿no? Llego con el Cacomedia, con el Melibilú. Ah, ya. ¿Y qué tal ahí? ¿Cómo es la cosa? Está caro el arriendo. ¿Cacomedia está loco como se ve en sus redes sociales? ¿O es una persona más normal? Sí, no, sí. Sí, como Javier, más o menos, sí. Es como están. Y el Milibilú también está medio loco. Habla solo, weón. Habla solo. Un podcast con el mismo. Piensa en un podcast, él hace su propio podcast, claro, con el mismo. Eso debería ser, excusa, Javier. Eso debería ser. No, ni una excusa. Sí, ¿y tú tenías algún proyecto que te iba para...? Al seco. O sea, al seco. Mi propio entregrado. Puta, que soy ordinario, weón. Puta, córtala con la piscola, weón. Con la piscola, se pasó de moda la piscola. Se viene mi propio entregrados. Al seco se va a llamar. Mira. Al seco. ¿Cómo se llama el otro? ¿Ah? Entregrados. Entregrados es el venezolano. Sí. Y esta es la versión chilena. Sí, aquí tomamos piscola, no ron. Al seco. ¿Y nos podéis invitar? Sí, lo voy a invitar. Vamos. Están en... Vamos. Están en la carpeta. Están en la carpeta. ¿Y a Javier? Sí, piscola yo. Javier, lo vamos a invitar, lo vamos a invitar. Para la segunda temporada. No es la parte ni la primera. Si es que se hace, weón. Así que sigan la weá, weón. Oye, ¿y ya hay algún capítulo arriba de eso? No, estamos todavía en... Todo esto buscando en preproducción. Pero, claro. No, ya tenemos algo de auspicio. Sí. Está como el podcast de Javier. Se estrena. Pensé que pensé hacerlo, weón. No. Como Barbie y Oppenheimer se van a estrenar juntos. Claro, sí. Le voy a ir mal a los dos. Eso de... Sí. No. Ocho capítulos. Oye, Javier, ¿tenía algún proyecto? Seis cheques. Para que nos cuente su proyecto también. Hola, ¿cómo están? Por fin puedo presentar a esta señora, no la conozco. Nada, pues me vine a Santiago en marzo, llegué como el 3 de marzo a ir acá. Estoy tratando de hacer un show de una hora de stand-up y subo reels y me salen como 3 likes y nada más. Después subo TikTok y tiene como 12 vistas y un like. Y yo digo, ¿cómo lo puedo hacer? Así que me apoyen ahí en esas tonteras, cabrón. Apóyenme, chiquillos. Que voy a tener que volverme a Temuco. Y si me vuelvo a Temuco, ¡Fuera! Se me van. No, chao. Eso. Es súper fácil llenar los shows así, güey. Sí. No, siempre el último público. Show. Sí, chantajeando al público. O no me llegan el comedy. Mi último show. No caigamos en eso. Oye, ¿saben ahí para que siga a Joven Piscolero y a Javier Gajardo? Para que estén atentos a sus showcitos. Sí. Que cualquiera puede ser el último. Por lo que acabamos de ver. Ay, Dios mío. Oye, muchas gracias a toda la gente que nos ha acompañado en este capítulo y muchas gracias, obviamente, a quienes hacen posible esto. Como por ejemplo... Por ejemplo, los amigos de Tony B. Tony B. Para cerrar el capítulo le damos... No. Con más de 10 años de experiencia, Tony B te permite apostar en el deporte que quieras. Lo puedes hacer con todos los bancos, tarjetas de crédito, tarjetas virtuales y efectivo. Además, duplican tu primer depósito en hasta 200 mil pesos. ¡Cacha! Descarga la aplicación, revisa cómo va tu equipo favorito, apuesta por él y vive toda la emoción del deporte. Así es, entra hoy a TonyBet.com, comienza a jugar y ganar. ¡Woo! Grande TonyBet. Además, oye, les tengo una información importantísima. Sí, porque para los que no sabían, este invierno vuelve Escudo Negra, perfecta para disfrutar con amigos. Y cuando la destapas, no solo destapas una explosión de sabor de sus exquisitas maltas chocolates y su espuma extra cremosa, también destapas su carácter intensamente rico. Hecha con más cuerpo, más color, más sabor y un carácter intensamente rico. ¡Escudo! Hecha con carácter. Oye, también muchas gracias a la gente de Gerolamo. Gerolamo, oye, me voy a servir. Mira qué cosita más rica. Cuida más buena, al regalón de la casa. Gato. Cuida el regalón de la casa con una gran diversidad de alimentos. Alimentos húmedos y snacks sin colorantes ni saborizantes artificiales. Y además, es el único con un envase 100% reciclable. Así es, síguelos en @gerolamo.cl y encuéntralos en las mejores veterinarias y tiendas de mascotas del país. Gerolamo, la receta italiana hecha en Chile... Por médicos veterinarios. Grande Gerolamo. Muchas gracias también a la gente de Patreon, obviamente, que hace posible esto gracias al pilar solidario que permite que podamos heredable hacer todos estos capítulos del sentido del humor, de Entre Broma y Broma, de Arayita TV, de Ñoñoínos, de El Cuete, próximamente también otros proyectos que se vienen como Fracasar Mejor. Mira, entre el contenido exclusivo que pueden acceder si es que están donando del nivel Ulala,
pueden ver, por ejemplo, el capítulo de Lucas Lauriente de Entre Broma y Broma, que ya se argentino sí, que estuvo aquí y que sale el viernes, pero que ya está disponible en sí. Patreon. Y no solo eso, sino que está disponible con una escena post-crédito que no va a salir en YouTube. Ah, mira. Muy bueno eso, sí. Buena. Así que para que lo vayan a ver. Sí, y me imagino que ya también pronto se va a estrenar en estreno el capítulo con Filomeno, que también estuvo. También estuvo bueno. Próxima semana se viene Filomeno y también lo van a tener antes en Patreon. Y este jueves en la tarde, para la gente de Patreon, se viene un nuevo capítulo de Baneado en Pijama en su nueva temporada. Con nuevos personajes, nuevas historias. ¿Cuándo van a prometer eso? ¿Todavía no lo veo? ¿Qué cosa? El retorno de Baneado en Pijama. Bueno, yo quiero ver. El jueves en la tarde, ¿seguro? Se estrena un nuevo capítulo Compromiso. De Baneados en Pijama. Solo para Patreon. Junto a Javier. Claro, nuestros nuevos personajes. Claro, La. Suscríbanse a YouTube para que vean la programación que tenemos en nuestro canal. Les va a llegar ahí la notificación si ustedes le hacen clic a la campanita. Tócame y además la campanita. Nos permiten subir el número de suscriptores y llegar a la plaquita del millón. Puta que estaría bonito eso. Yo quiero la placa dorada, weón. Puta que estaría bonito. Me salió como el tufo. Sí, weón. Muy bueno. Wow. ¿Sabes cómo te salió? Como Chico Pete, pero no haciendo Chico Pete. Claro. Como Ernesto Belloni actuando como en una serie, no sé, sí. Otra cosa. Estaría bonito eso, güey. Estaría bonito eso, güey. Estaría pero precioso. Ay. Ya. Oye, gran capítulo. Hoy día lo dimos todo. Sí. Nos dimos todo. Héctor dijo, oye, poca noticia. No te preocupes. Lo inventamos. Sí. Inventamos un país nuevo. Podemos ser noticias. No le damos noticias. Seamos noticias. Oye, ojalá que no. Buenas noticias, malas noticias, lo sabremos. No importa que sea noticia. Sí. Oigan, muchas gracias por habernos escuchado. Gracias, sí. Javier, al joven piscolero, a la Estela, que estuvieron aquí también. Sí, gracias al equipo, como eso. Siempre. Gracias a ustedes que nos ven semana y a semana. Y un cariño saludo a todos los profesores. Y un cariño saludo. Un cariñoso saludo a todos los profesores. A todos los profesores. Que están haciendo clases y no marchando, perdiendo. ¿Por qué no marchan en vacaciones mejor? Sí. ¿Qué harta que tienen? Tuvieron 2 semanas para marchar. No, y antes 3 meses. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? No, verdad. No. Todo nuestro cariño, nuestro respeto y nuestra admiración a los profesores de Chile, que harto mal que la pasan y harto que se les debe. Y trabajan más que la chucha. Sí, sí. Algunos. Nos vemos. Chao, chao. Chao. Chao, chao, chao. Chuta, cabrón.